Joder, Eli. ¿Quieres poner la mano encima del vaso de una vez? Me limité a continuar con la mirada clavada en la mesa y a negar con la cabeza. La verdad era que no quería. No tenía la más mínima gana de participar en aquello. Levanté la cabeza y miré a Marie, pero ella apartó la vista. No sé por qué has tenido que traerla, dijo Megan, dirigiéndose a mi amiga como si yo no estuviera delante. Esta tía es un coñazo. Yo seguí mirando a Marí, esperando su respuesta. Puede que fuera una ilusa, pero esperaba que me defendiera, que dijera que yo era su mejor amiga desde que teníamos seis años y la profesora nos sentó juntas en el mismo pupitre. Quizá esperaba que contara que yo había sido la única persona en el mundo que había estado a su lado mientras ella era una niña tímida con gafas de culo de vaso y aparato en los dientes. Quizá tenía confianza en que les dijera que yo había sido la única que la había defendido y consolado, mientras gente como Megan y su amiga Joan se reía de ella, y le llamaba cosas como monstruito o pequeña Frankenstein. Pero no dijo nada de eso. En cuanto las gafas y la ortodoncia desaparecieron, y fue aceptada en el grupo de los cisnes, empezó a olvidar a toda velocidad lo que se sentía en el estanque de los patitos feos. Venga, y no seas tonta, insistió Joan. Si no va a pasar nada. Si crees que no va a pasar nada, ¿para qué vamos a hacer esta bobada? Joan se limitó a mirarme con sus enormes ojos azules, mientras negaba con la cabeza. Después lanzó una risita boba y miró a Megan, esperando que fuera ella la que me respondiera. Yo solté un suspiro de agobio. ¿Por qué tenía que mezclarme con aquellas dos? Marie iba a tener que hacerme muchos favores en los próximos meses para compensar lo que me estaba haciendo pasar. Ya vale de bobadas, dijo Megan enfadada. O pones el dedo encima del vaso o te marchas de mi casa. Marie volvió a mirarme con su mejor imitación de cachorrillo desamparado. Así que, después de dejar escapar otro suspiro resignado, puse mi dedo encima del vaso. Megan sonrió, triunfante y se hinchó como un pavo. Joan apaga las luces. Vamos a empezar. Ella obedeció sin protestar. Nos quedamos en penumbra, con el salón iluminado por media docena de velas. Joan regresó a la mesa, se sentó a mi lado y puso su dedo junto a los de las demás. Se suponía que Megan iba a dirigir la sesión, así que todas esperamos en silencio. Pasé la mirada por el salón oscuro. La luz de las velas fluctuaba por una leve corriente, haciendo que las sombras se movieran y se alargaran. En el silencio que dominaba la estancia, solo se escuchaban nuestras respiraciones.